Vamos a detenernos un poquito y le pido su colaboración como televidente porque nos están haciendo llegar información de que se vieron destellos como de meteorito. Nos dice aquí, acaban de caer, digamos, fragmentos de meteorito por Zaragoza a la altura del canal de San Juan, aquí por la continuación de Periférico Oriente. Se vio con rumbo de la colonia agrícola oriental, nos dicen unos televidentes. Sí. También otros nos dicen desde las 8, hace aproximadamente media hora se vio pasar lo que parecía un meteorito vivo en la alcaldía Miguel Hidalgo. Sí, acá dicen, acabo de ver caer un meteorito visto desde el oriente del Valle de México. También comentan el resultado. Sí. Ah. A ver, déjame ver más. Nos han llegado varias llamadas y... Sí, dime. Dice, el resultado de las PASO es presentado como un evento de Tunguska, un meteorito que impactó desde el espacio exterior, encausado e impredecible. Bueno, vamos a ver si así se dio. Estamos verificando las cámaras de monitoreo, pero si usted pudo ver o pudo captar este paso de lo que pareciera ser un meteorito, se lo vamos a agradecer mucho que nos lo haga llegar, gente, a nuestro WhatsApp, a nuestras redes sociales, ¿no? Sí, gente que dice, acabo de ver lo más cercano a un meteorito, ojalá no me esté volviendo loco. Pues sí. Pues no, pareciera que sí. Pareciera que sí ocurrió algo similar. Algo similar. No sé si tengamos las imágenes de webcams de México, alguna que, si se permita ver si está despejado o no. En Twitter, aquí una persona de nombre Eric Juárez Pineda dice, acabo de ver caer un meteorito visto desde el oriente del Valle de México. Y reportes acá de avistamiento de un meteorito aproximadamente entre 19:24 y 19:26 rumbo al norte del Valle de México. Por si alguien tiene circuito cerrado, ojalá puedan revisar. Vamos a estar revisando justamente esto y otras cámaras en donde podemos estar monitoreando la línea de tiempo para ver si esto es posible detectarlo. Pero también estamos De la cuenta de Clima Metepec dice, hay varios reportes del avistamiento de un meteorito aproximadamente entre las 19:24 y las 19:26 rumbo al norte del Valle de México. Por si alguien tiene circuito cerrado, ojalá se pueda revisar. Y obviamente ponen arroba webcams de México y a Info Meteoro también. Otra chica dice, hay una luz en el cielo que según yo no es ni estrella, ni un avión, ni una antena. Ahí está moviéndose despacito. Antonio Santos dice en Twitter también, hola, lo vi caer desde Huixquiluca en Estado de México con dirección norte, 19:25. Y mucha gente pregunta que si alguien más lo vio. Bueno, si ya más de una persona lo vio, pues es que algo es raro, que algo sí pasó. Sucedió. Entonces vamos a verificarlo también con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para ver si ellos tienen algún reporte, porque nos indican esta dirección que te mencionaba hace un momento, Zaragoza, a la altura de Canal de San Juan. A los vecinos de la zona que siempre están atentos al telediario, les agradezco mucho que nos hagan llegar la información que tengan. Aquí, por ejemplo, Cristian Yair nos dice que en Ecatepec se vio muy claro y que fue muy rápido. También personas nos están preguntando que dónde podría haber caído. Lo estamos investigando y le agradezco mucho que sean mensajes de texto. No podemos contestar llamadas, pero mensajes de texto, y déjenos su nombre desde donde nos están sintonizando.